Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y es una buena, muy buena noticia, por así decirlo. Bueno, también depende cómo lo veamos. Y es que se ha registrado directamente de parte de Nintendo. Ha registrado un nuevo nombre, por así decirlo, de un nuevo videojuego. Que muchas veces se suele registrar varios nombres y luego que realmente no se utilizan en ese caso, ¿no? Pero más bien para tener que ese nombre suyo, ¿no? Para tener esos copyrights, por así decirlo, de hecho, esos derechos de que es suyo, ¿vale? Entonces, directamente Nintendo y de Creature CNC y también Game Freak, por supuesto, son las que desarrollan Pokémon, han registrado la marca de Ultra Shiny. Y pues directamente, por así decirlo, podría ser una nueva mecánica del próximo juego de Pokémon GO, es decir, ir capturando pues Shinies. Y es que se ha descubierto que estas tres compañías, Nintendo, Creature CNC y Game Freak, han registrado la marca Ultra Shiny, por supuesto, en Japón. Estas tres compañías normalmente ya sabéis que se encarga de registrar los términos relacionados con los nuevos juegos de Pokémon, por lo que se especula que podría tratarse de una nueva mecánica del próximo juego, ya sabéis, de la Nintendo Switch. Por el momento no se saben muchos más detalles sobre esto, pero sí que es verdad que a lo mejor estuviese ya relacionado con, por así decirlo, el siguiente juego principal de Pokémon que ya sabéis que se haya lanzado para Nintendo Switch y que pues que directamente no debería faltar mucho ya para poder ser desvelado, ¿no? O revelado, o descubierto, o como lo queráis llamar, tenemos muchos sinónimos. Y por supuesto, ya sabéis que el término Shiny se usa en inglés para referirse a los Pokémon de otro color o variocolor como los solemos conocer normalmente. Y es que en los juegos japoneses el término para referirse a estos Pokémon directamente es Hikaru Pokémon, no directamente Shiny, por así decirlo, Shiny. Y es que la marca registrada es el segundo caso al que no se refiere a los Pokémon variocolor, por lo que simplemente será una traducción literal de ultra brillante. El término japonés Shiny, que es el que supuestamente es en japonés, se ha utilizado también anteriormente para el nombre de un set de Trading Card Game, de las cartas. Pero es posible que pues Ultra Shiny simplemente sea solo un nombre de una futura expansión como se ha utilizado anteriormente. Por lo que, por así decirlo, en resumen, esta marca todavía no tiene que ver mucho, por así decirlo, con los Pokémon variocolor o con esa nueva mecánica de esos nuevos juegos. Pero bueno, todo va saliendo ya poquito a poco y, hombre, lo más seguro es que en vez de que sea del propio juego de Nintendo Switch, sea lo más seguro, pues como os he comentado, que el anterior del Shiny, por así que se llamaba directamente, era una nueva expansión de Pokémon Trading Card Game. Ya sabéis, el juego de las cartas coleccionables. Así que no os quiero alargar mucho más en este pequeño vídeo. Os quería, para terminar la semana, una muy buena noticia. Y es que puede pues que directamente eso, un nombre de una nueva expansión, o directamente una nueva mecánica, o el nombre de algún nuevo juego que se vaya a lanzar en Pokémon un poquito más adelante. Ya sabéis que el E3 también está a puntito. Entonces estamos esperando a ver qué sale en ese E3. Entonces estamos esperando un poquito a ver qué es lo que sale y pues sobre todo para ver qué es lo que tenemos, porque ahora mismo nos caen muchísimas noticias, ando un pelín escasa y tampoco también de tiempo como siempre, pero bueno, se intenta sacar donde se puede y ya está. Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon, que sigáis disfrutándola como lo hacemos siempre, divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!